y Manuel Arias. ¡Sí! ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo va todo? Te veo bien, te veo guapo. ¿Te has hecho algo en el pelo? Me lo he bajado. ¿Te lo ha bajado? Sí, bueno, se ha bajado solo. Sí. Tardó varios días, pero bajó. Una mañana me equivoqué con el agua caliente, puse el agua fría y a partir de ahí quedó perfecto. Bajó. Sí. Y, ¿sabes? ¿Te persigue todavía la anécdota? O sea, que por donde vas te van haciendo bromas. No, pero todo el mundo me la recuerda. La gente lo vive casi peor que tú. Te dicen, vaya faena, ¿no? La habrás pasado y... Bueno, pues no. Es que uno no puede estar bien, siempre no puedes acertar. Siempre, ¿no? A mí me parece muy bien que te lo pusieras, ¿eh? O sea, a mí me parece que si las chicas se pueden poner un traje sexy, ¿por qué no te vas a poder poner tú el Guggenheim en la cabeza si te da la gana? Un homenaje. Ahí, ¿pero cómo te hicieron el peinado? O sea, ¿cómo fue? ¿Fue un capricho tuyo? ¿Las peluqueras empezaron a emborracharse por la tarde? No. Sí fue mi propio, el chico que trabaja conmigo en Cuéntame, que con lo que tiene el hombre para hacerlo. Es verdad que habíamos planteado, esto de ser actor es como que te pones en la piel del personaje y dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Unas campanadas, tengo que poner un smoking, una pajarita e ir peinado. Ya en las fotos se hizo más o menos el peinado. Pero es que luego ahí ese día, cuando entré en el telediario, llovía y se cayó. Y yo creo que hubo algo de nervios o de precipitación. También luego hay un truco que es muy fácil de explicar y que yo creo que es lo más gracioso de todo esto, sí. Porque pasa, ¿no? Y es... El sistema es muy parecido a esto. Supongamos que es una mesa... ¿Me puedo poner de pie, claro, por una vez? Claro, por supuesto. Supongamos que es una mesa aquí, ¿no? Sí. Y tú eres aquí. Y tú eres Anne. Yo soy Anne Igartiburu. A la que por en cierto, la versión reducida. A la que, por cierto... No, a la que, por cierto, agradezco mucho porque todo esto que yo hice mal sin Anne no soy capaz de hacerlo. Eso también es verdad. No tiene que... Bueno, entonces, yo estoy en un sitio que es así... Y hola, aquí, corazones. Y aquí hay una pared. No, no te metas con Anne, que es amiga mía. Estoy metiéndome en el personaje, joder. ¿Me meto con Willy Smith yo? No. ¡Hello, Pablo! Bueno, yo soy Anne y no entonces, digo nada. Si pones esa cámara más cerca, una cámara más cerca, así como enfocándonos, ¿no? Sí. Se da cuenta uno exactamente que yo no puedo moverme porque aquí hay una pared y ella sí puede moverse. Además... Estaba lloviendo y se estaba mojando. ¿Qué pasa si dos personas, una de ellas, se va para adelante, el plano se cierra y yo me quedo atrás? Pues que parece que yo estoy sibarizado. Pablo crece. Pues esto en Anne, imaginaros lo que era. Era un efecto óptico. Claro. Porque yo no me mojaba realmente. Ella se estaba mojando la espalda. Por eso le tocaba yo la espalda también. Aparte de decirle gracias, gracias. Tú eres un caballero. Sí. De la cabeza a los pies. Y a mí me conviene que lo sepa todo el equipo, planos cortos, que parezco más alto. Sí. Que eso... Oye, lo hemos aprendido, ¿sabes? Porque luego ya para... Tú creías que iba a eludir la pregunta, ¿verdad? No, que voy a pensar si... A ver si luego no me eludes tú una que te voy a hacer yo. Bueno. Yo no puedo participar en lo del coche, ¿no? Porque al venir aquí no puedo, ¿no? Es que ya sé dónde está. No sabes dónde está. Mañana trae a Denzel Washington Jr. aquí, el coche. Bueno, podría ser. Puede ser. Puede ser. Al maquillaje, al ensayo de por la tarde. ¿Puede ser? Vale, yo lo digo. No, pero no puedo participar. No puedes participar. No. Bueno, aparte de todo, ¿sabes qué pasa cuando tú tienes una especie de club de la comedia de monólogo y no te va mucho el monólogo? A lo mejor tienes que forzarlo. Que no oílas nada. Que yo decía las frases, pero no donde tenían que ir. Eso me pasó también esa noche, sí. No, te pasó de todo, ¿no? Y además hacía mucho frío. Mucho frío, pero eso es, pero eso ya va en el contrato. Pero ¿en qué momento? Yo lo que quiero saber es en qué momento alguien te dijo... Que se hablaba más de tu tupé que del año nuevo. A las 2 horas, una cosa así. A las 2 horas alguien me dijo algo que me hizo reír. Me dijo, dicen por ahí, yo no tengo Twitter, pero me lo dicen, me dijeron inmediatamente. Dicen por ahí que tu peinado era igual que el reloj de La Bella y la Bestia. Y esa me pareció. Esa me pareció.
Pues esa me pareció buena. Quiero hacerte un homenaje porque para mí las campanadas tuvieron un extra. O sea, no te podías ir, ¿eh? No te podías, o sea, yo te veía, no me podía ir. Claro, no me podía, claro. Mi hermana se comió 45 uvas. O sea, estaba allí mirando. ¿Tú crees que mi pelo produjo las campanadas el mismo efecto que el Guggenheim a Bilbao? Que todo el mundo va para verlo, si es verdad. Exacto. Ah, vale. Tenía un efecto hipnótico y quiero hacer un homenaje. Porque llevar ese tupé, hay que ser muy guapo para llevar ese tupé. Sí, sí, no, y tengo unas pruebas. O sea, ¿cómo le sentaría ese tupé, por ejemplo? ¡Hala! No, esto no tengo nada que ver yo, ¿eh? No, no. Esto es cosa mía. Esto no es por descargarme ni nada. No, no. ¿Cómo le sentaría a su majestad? El pizarrín español. Es atractivo también. Tiene muy buena planta también el rey, ¿no? Alguien tiene que valorar... Bueno, no voy a utilizar la de su majestad, si no te importa hablar de esto. ¿Quieres hablar de ti? No, alguien tiene que... Tengo la tuya también. Sí, alguien tiene que valorar un poco la dificultad de Jesús de mantener todo esto realmente arqueado, ¿no? Como el cuerpo... Como desafiando la gravedad. Como el cuerpo, todo esto arqueado como el cuerpo de una doncella. Eso tiene... Eso es muy bonito. Es tendencia, sí. Mira cómo le sentaría a nuestro presidente del gobierno, Tutupé. Rajoy-Einstein. Yo a Rajoy se lo recomendaría. ¿Sí? Se parece a Bárcenas. Oh. Oh. Se me ha ido la respiración. Pero ahora hablamos de Bárcenas, ¿vale? Bueno, tampoco tiene tanta. Pero quiero que veas cómo le sentaría este Rubalcaba, que no me gustaba mucho cómo estaba. Vale, pero tengo... Este me gusta mucho, porque este es Eduardo Punset. Y fíjate... ¡Epa! Y para que veas, yo también me he puesto. ¡Epa! Pero mira, por Dios, mira qué serie. Dos hermanos, hombre rico, hombre pobre. ¡Qué fantástico! ¿Dónde está? No estamos mal, ¿eh? Hacemos buena pareja. Dice, mira, Jimmy, siempre te tuve mucho asco, porque siempre te fue muy bien. Jimmy, te fue muy bien. No digas bobadas, hermano. Vente conmigo, te voy a presentar unas chicas. Eres asqueroso. Fantástico. Oye, tenemos que hablar de la obra de teatro, porque eres el productor del espectáculo teatral que se llama Absolutamente Comprometidos, que se puede ver en el Teatro Arte del 1 al 24 de febrero. Y antes me has contado una cosa que quiero contar. O sea, ¿por qué una persona, un actor que le va muy bien, cuando ya ha ganado un dinero, lo vuelve a arriesgar? Porque esto te emocionó tanto que dijiste, tengo que hacerlo. Sí. Es verdad que es un tipo de teatro que apela mucho al talento. Es muy brillante. No es costosísimo. Es algo que, sin embargo, sin apoyo no suele salir. Porque cuesta recuperarlo, son teatros pequeños, dos funciones a la semana. Nosotros tenemos una gran suerte y está llenándose la sala. Somos el único espectáculo de esa sala que llena. Pero no es demasiado el riesgo, es la decisión de que, sea lo que sea, tienes que hacerlo. Yo vi un espectáculo delirante, muy sorprendente, que un actor haga 30 personajes sin ser un imitador, no como un imitador, sino personajes que él crea desde una literatura, y sin cambiarse de pelo ni de nada. Y me pareció un retrato de nosotros mismos muy divertido, es destornillante, porque es muy rápido. Y cuando ves un actor así, es que eso es una señal... Cuando llevas mucho tiempo en esto, es una señal de que hay algo interesante. Ah. Y de hecho,